Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traemos un tutorial. En esta ocasión va a ser la canción TQM de Little Jesus, que salió en el año de 2017. Sin embargo, ya me habían pedido los acordes de esta canción en los comentarios. Y el último fue, haz un tutorial. Así es que, vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Cómo les va en su cuarentena tóxica? ¿Ya tienen su super colección de cubrebocas? Ya tengo cuatro y hay otro por ahí guardado. Los teclados de esta canción están a cargo de Arturo Vázquez Vela. Él usa un Fender Rhodes Mark I. En esta canción pues no tenemos un Fender, tenemos una Lesis B49 que ya se lo he mostrado en muchos videos. Así es que vamos a hacer maravillas con este controlador MIDI. Vamos a necesitar 6 acordes en total, así es que es una canción muy sencilla. En realidad los acordes están a cargo de la mano derecha y los arreglos están hechos por la mano izquierda y son súper sencillos. Primero vamos a comenzar por los acordes que vamos a necesitar y van a ver en este momento en mi pantalla el plugin que estoy usando, que es el plugin de Keystone Classic, cual tiene varios presets. En nuestro caso vamos al Rhodes Piano porque es el teclado que usan en esta canción. Van a observar esta pantalla para que se vayan guiando para los acordes. Yo tengo el Alesis B49 justo aquí abajo. El primer acorde que tenemos va a ser Sol mayor, que se va a tocar de la siguiente manera: Sol, Do y Mi. El siguiente acorde es Si menor, que sería Si, Re y Fa sostenido. El siguiente acorde que tenemos es La menor, que sería La, Do y Mi. El siguiente acorde es Mi menor, que en este caso sería Mi, Sol y Si. También tenemos a Re mayor, que sería Re, Fa sostenido y La. Y por último, el acorde de Do mayor, que también es muy sencillo, muy básico, que sería Do, Mi y Sol. Y ya, con eso tenemos para toda la canción. Les voy explicando lo que vendría siendo el intro de la canción. La mano derecha va a tocar los acordes y la mano izquierda va a tocar notas fundamentales del acorde o algunos arreglillos. Vamos a ir haciendo la sucesión de acordes. En nuestro caso sería Sol, Si menor, La menor, Mi menor, Re mayor. Eso va a ser para los primeros dos versos de la canción, desde Úsame cuando tu estado de ánimo hasta Mis piernas no pudieron correr. Así es que vamos a empezar con la canción. Úsame cuando tu estado, Si menor, de ánimo no esté muy bien, La menor, llévame por todos lados, y cuando estés mi menor, mejor olvídame, Re mayor. Y ahora vamos a ir con Dile a todas tus amigas, y aquí es donde va a haber un pequeño cambio en la sucesión con la mano izquierda, que sería Dile a todas tus amigas, escríbeles, ja, ja, ja. La ha sostenido con la mano izquierda. Ahora estás muy arriba y no sabes si pronto vas a bajar. Aquí va a haber otro cambio en la parte de Mi menor y Re mayor. Entonces va a ser Tuve un mal presentimiento ayer, las nubes bajaron a ver, como mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr. Entonces vamos a tocar, antes de entrar al acorde, su fundamental: Mi, Mi, Re, Re. Y antes de pasar a Solo te quiero para que me digas, vamos a tocar un Sol antes de tocar un Do. Ok, entonces sería Mis piernas no pudieron correr. Y en este caso no vamos a completar el acorde de Do en la mano derecha, solo con dejarlo en Do y Mi está perfecto. Igual podrías tocar el Sol para que complete un poco mejor el acorde, no hay ningún problema. Sería Tuve un mal presentimiento ayer, las nubes bajaron a ver, como mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr. Solo te quiero para que me la menor hagas lo que ya sé de mí, Mi, Mi, Re, Re. Y va a ser la misma
entrada. Mi, re, re, sol, do. Ok. Entonces, esa parte sería. Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí. Mi, re, re, sol, do. Llevarte hasta la cima del universo y dejarte ahí. Mi, re, 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 sol. Y ya cuando entra la guitarra en solo te quiero para que me quites el... Y bla, bla, bla. Es que no lo recuerdo muy bien, perdón. Sigue siendo la misma sucesión, pero ya solo va a ser el acorde con mano derecha y la fundamental con la mano izquierda. Y ya sin arreglo. Entonces esta parte quedaría con do mayor, la menor, mi menor y re mayor. De la siguiente manera. Solo te quiero para que me quites el sueño, me prestes un par de secretos hasta que dejen de serlo y sean la verdad. Y sería lo mismo, perder el tiempo y no encontrarlo ni a un momento, porque el planeta va muy lento y a veces siento que me quiero bajar. Y completamos el con un la menor. Y ahí empieza la guitarra. Qué mala imitación de una guitarra, ¿no? Así no suena una guitarra. Y pues ya, eso sería prácticamente todo lo del intro. Espero les haya gustado el tutorial. Muy simple la canción, la verdad. No tiene gran problema, creo yo. La pueden sacar en una tardecita, sin problema, en una mañanita. Y pues ya, eso es todo. No olviden suscribirse, darle like a este video y también pueden ir a ver ese cover que yo admito que está mal grabado y ni siquiera tiene el mismo sonido del piano Fender Rhodes, pero no importa, si quieren checarlo, aquí se los dejo en esta esquinita, les va a aparecer el link. Y pues nada, nos vemos en el próximo cover, en el próximo ASMR, en el próximo acoustic y bye.